No, está de comienzo esta reunión. Para necesitar y adorar al Señor, vamos a ver nuestra vida en el Salmo 66. El libro de los Salmos, amén, 66, verso 1 en adelante. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Ponedle gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder te someterán a ti tus enemigos. Y toda la tierra te adorará y cantará a ti. Y cantará a tu nombre. Amén. Vamos a seguir nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por habernos prometido, Señor, venir a tu casa de oración, Señor, hoy en este día, en este instante, para glorificarte, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te ruego, Señor, que tú lo estés dirigiendo desde un principio hasta el fin, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté continuo acá, en este lugar, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, que podamos gozarnos, que podamos alabar de libertad, Señor. Reprende tu Espíritu, Señor, que perturbe, que moleste, Señor, para que te podamos glorificar, para que te podamos adorar, Señor. Sea tú reprendiendo y estando fuera de este lugar, Señor, para que podamos sentirnos en libertad, Señor. Señor, te ruego, Señor, que tú estés sacando todo el pecado, Señor, todo cansancio, Señor, para que podamos glorificar tu nombre hoy en este día, Señor. Te damos gracias en tu santo y divino nombre. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Amén, vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar al Señor, amén, para que podamos sentir su presencia desde el principio, amén, que podamos gozarnos, que podamos sentir el fuego de su poder hoy en nosotros aquí en el lugar. Comience a levantar sus manos. Dile al Señor que me aquí. Hoy estoy aquí para glorificarte. Señor, estoy aquí para adorarte. Oh, sí, Señor. Recibe mi adoración. No me dejes entrar en tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos toque. Oh, sí, Señor. Comienza a adorar. Comienza a glorificar al Señor. Alza tu mano y comienza a buscar de su presencia. Amén. Yeah.
Oh,
Queremos agradecer al hermano, el proyecto de Mr. Morón va a estar dirigiendo, ¿eh? Vamos a cantar ese bonito que dice. Hay poder, amén. Y luego estaremos pasando. Vamos a cantar unos tradicionales, ¿eh? Gloria a Dios. Hay poder, poder. Yeah.
alabanza. Sube, tiene poder. Oh,
hermano o la hermana que tenga, en tratar un agradecimiento, un testimonio, pero una alabanza, algo para compartir de parte del Señor. Amén. Dios, aleluya. Como bien, todos alabando, todos juntos. Sano, porque nos pone el alimento en nuestra mesa, porque podemos ver cada día de nuestra vida todo su poder, amén. Yo estoy agradecido continuamente cada día de mi vida al Señor en la forma en que Dios me ama, amén. Y como Dios no hace excepción de personas, nos ama todo por igual, amén. Soy reiterativo con el testimonio que di ayer, pero es un milagro tan grande que Dios siempre me tiene acostumbrados. Hace mucho tiempo fue con un tumor y ahora fue porque me salvó de una ACV. O sea que Dios siempre tiene un gran poder. Yo el sábado pasado estaba ensayando acá y me descompuse. Y se me puso todo oscuro, me dolía muchísimo la cabeza. Entonces él corrió a agarrarme y yo no recuerdo, cuando me caí no recuerdo nada. Lo único que recuerdo es que cuando volví estaba todo duro, no podía hablar, mi cara parecía como si estuviera enyesada, en mis brazos, en mis piernas, me dolían como si estuviera pasando un alambre, estaba toda mi cabeza atormentada.
era algo terrible. Y bueno, me subieron al auto y yo iba en el viaje y podía sentir el poder de Dios. Y yo decía, Señor, yo necesito servirte, yo no me puedo quedar ni paralítico ni estúpido, yo necesito servirte. Y a medida que íbamos en el viaje, volví a hablar, no, Señor, si va a ser así, corta ya. Y yo seguí orando. Y cuando ya estábamos por mitad del camino, sentí que se me iba aflojando la nuca. Sentí que esa olla de presión que era mi cabeza se iba soltando. Y en el camino al sanatorio, sentí que la cara ya se iba soltando toda. Y aún me costaba coordinar porque no, lo que pensaba, lo que hablaba, yo pensaba que estaba hablando lo que pensaba, pero en realidad no estaba hablando nada. Y fui mejorando y llegué casi sano, llegué sano a la guardia. Y cuando me revisó el médico, me dijo, no, tuviste una crisis hipertensiva y se ve que tu presión fue muy alta. Bueno, él dijo, tuviste un Dios aparte. No, yo sé que tengo mi Dios y no esa parte. Es mi Dios. Amén. Amén. Y bueno, regresé a casa, todo bien, y comenzaron los dolores de cabeza. El día lunes estaba con un dolor fuertísimo nuevamente. Y no es que me había pasado ya lo que Dios me había sanado, sino que me costaba entenderme en mi cabeza. Y bueno, fui de vuelta al sanatorio. Me achuraron entero y gracias a Dios la tomografía salió bien. Y dice, no, no hay nada. Y dice, ahora tiene que acomodarse todo lo que se desacomodó. Así que yo doy gracias a Dios porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, que si usted le sirve, Él se acuerda de usted. Él nunca, nunca le va a dejar solo. Amén. Sírvale, que no hay nada más precioso que servir al Señor, porque Él siempre pone nuestras recompensas. Y los hijos de Dios estamos para eso, para impresionar al mundo de que tenemos un Dios poderoso que hace en nosotros lo que en otros no puede hacer. Así que tenga fe y persevere en fe. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Jesucristo Rey, a tu Cristo Rey, cantamos alabanza. Cristo Rey, cantamos alabanza. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, amén. ¿Cuánto levanta la alabanza a su Dios, amén? Cristo Rey, salvador, cantamos alabanza.
Angustia,
los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Luego que clamaron a Yahweh en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ahora voy a leerlo en la Biblia Casidoro de Reina. Y luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Amén. Y luego voy a leer la versión que se llama Brandam y dice: luego que clamaron a Yahweh de su angustia, los libró de su dolor, los sacó de la oscuridad, de la sombra del Seol y los rompió en prisiones. Amén. Vamos ahora, Señor Jesús. Te damos gracias en esta hora, te pedimos, Señor, que estés rompiendo toda cadena, toda atadura, toda ligadura. En el nombre de Jesucristo, en tu nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y decimos, vamos a dar un aplauso diciendo, hoy caen las cadenas. Tomar asiento. Quiero agradecer a todo mi cuerpo ministerial. Amén. Que Dios me bendiga. Quiero decirles en esta noche que los hijos de Dios somos hijos de rompimiento. Diga, somos hijos de rompimiento. Y somos hijos de rompimiento desde que nacemos. Porque nacemos rompiendo entrañas. Somos hijos de rompimiento desde el comienzo, porque cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la palabra de Dios hizo el rompimiento que ordenó el caos que había para que toda cosa quedase en su lugar y existiese el mundo. El rompimiento es fundamental en la vida del cristiano. Nosotros somos guerreros, somos hijos de rompimiento de todas las obras del mal. El diccionario define la palabra rompimiento como quebrar, como cambiar, como separar. Y el diccionario bíblico lo defiende como separar y romper con violencia las partes de un todo. Ese es un todo y un sistema satánico el mundo. Y los hijos de Dios irrumpimos con violencia, quebrando el todo de este sistema. Diga, tenemos poder para quebrar el todo. Tenemos poder, diga iglesia, para vencer las obras de Satán. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y hablamos de la violencia espiritual, no de la violencia material. Hay que quebrar por todas partes, porque los hijos de Dios nacemos para traspasar el límite. Diga, yo he nacido para traspasar el límite. Yo he nacido para traspasar. Y el diablo no me va a detener. Y el diablo no me va a detener. Repítalo, iglesia. Yo he nacido para traspasar el límite. Yo he nacido para traspasar el límite. Y el diablo no me va a detener. Y el diablo no me va a detener. Aleluya. Gloria a Dios. Los hijos de Dios no tenemos límites. Y el límite lo ponemos cuando nosotros limitamos nuestra fe a la de Dios. Si no, no tenemos límite. No tenemos límite. El rompimiento espiritual crea, crea el poder para pasar y traspasar todos los límites, para interrumpir la continuidad, tiempo y espacio, para mover el mundo espiritual. Diga, movemos el mundo espiritual. Somos hijos de rompimiento. Por eso Jesús dijo, tenemos poder para atar y desatar. Y en mi nombre, Jesús dijo, echarán fuera demonios. Tenemos poder. En mi nombre echarán fuera demonios.
diablo, ve a un hijo de Dios. Tiembla. Por eso el apóstol Santiago dice, los demonios saben que Jesús es Dios y tiembla. Los demonios saben que Yeshua HaMashiach es Dios y tiembla. Los demonios saben que Jesús es Dios y tiembla. Tiembla. ¿Sabe por qué? Porque tenemos poder para provocar un rompimiento. ¿Amén? Amén. ¿Y qué significa interrumpir? Interrumpir significa cortar, cortar una continuidad en la vida, alterando el tiempo y el espacio. Fíjese qué poder nos dio el Señor, que podemos alterar el tiempo y espacio para poder recibir la bendición. Elías oró y ¿qué pasó? Fuego cayó. ¿Y era Josué? Y el sol se paró. ¿Y qué hizo Josué entonces? ¿Interrumpió qué? Tiempo y espacio. El sol se paró. Y él hace muchas cosas más por amor a nosotros, sus escogidos. Si supiésemos nosotros todo el poder que Dios puso en nuestra mano, no estaríamos lamentándonos, sino estaríamos gozosos. Aleluya. Diga, soy hijo de rompimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un caso muy puntual en la escritura. Así se encontraba la viuda, que estaba esperando comer con su hijo el último pan cocido, la última torta cocida para morir. Porque no había más nada. Solo tenía en su vasija un poco de harina y un poco de aceite. Pero apareció el profeta y le dijo, prepárame a mí primero. Pero Señor, solo tengo esto y moriremos. Prepárame a mí primero. Y cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la voz del siervo, cuando escuchamos la voz de su palabra y ayudamos a un hijo de Dios, se produce un rompimiento que crea, hermanos, una gran bendición. Y la palabra de Dios dice que le cocinó primero y su vasija rebosó de aceite y su vasija rebosó de harina y aún traía más vasija, más vasija, más vasija, y cesó, hermanos, cuando ya no hubo más vasija que poner. Ejecuta al devorador que es nuestro enemigo. Allí estaban los apóstoles en medio del mar y se desató una gran tormenta y comenzaron a moverse y la barca se comenzaba a temblar para hundirse y tuvieron gran temor y dijeron, pereceremos aquí. Pero de repente vino Jesús andando en el agua, vino Yeshua
fueron a Egipto. Pero con el correr del tiempo Israel se multiplicó en miles. Y estaban trabajando como esclavos allí en Egipto. Porque Egipto significa tierra de pecado. Egipto significa el sistema material que te esclaviza. Te esclaviza, te ata. Un sistema de deseos materiales que a su vez te provoca una esclavitud emocional. Y allí estaba, trabajando esclavos, prisioneros, sin educación, con todas sus familias, con su mente atada, sin poder ver la luz, sin tener patrones en el cielo, porque eran esclavos. Sin embargo, aún en esa situación se multiplicaron, hasta que tantos eran que llegó el tiempo del rompimiento y Dios llegó a tocar al faraón. Su pueblo. Todo tiene su tiempo, pero va a llegar el tiempo en que usted va a ser consciente que tiene que ejecutar el rompimiento. Rompa con la brujería, rompa con la hechicería, rompa con la maldad, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, como le quieran decir. Rompa, rompa, porque los demonios saben que eres Dios y tienda. Aleluya, aleluya. El sistema material en Egipto llamado faraón gobierna esas vidas, gobierna hoy faraón este mundo, porque los esclaviza, porque los ata a las cosas de este mundo, a las cosas paganas que te están comiendo la vida y que te están destruyendo. Ah, más el Hijo de Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya, aleluya. Y ellos estaban allí, trabajando, ocupados, edificando pirámides, edificando lugares donde depositaban, lugares de depósito, comicios de depósito, donde guardaban su mercadería. Ellos también tenían que edificarla y había dos lugares que se resaltaban. Uno se llamaba Pitón y el otro se llamaba Ramsés. Aleluya, Pitón era una ciudad en engaño, era una ciudad de engrandecimiento, de lujo, pero era todo un engaño. El mundo es Pitón y el sistema es Ramsés. Pitón es la ciudad de engaño que vemos todo muy bonito. Vení hoy, vení acá, vení a hacer un viaje con cocaína, hacer un viaje con porro, tomate esto, tomate lo otro, ah, qué lindo. Pero Pitón te engaña, Pitón te destruye. Es parte del mismo sistema. Es parte del sistema de destruirte del engaño. Y Ramsés significaba hijo del sol, que quería decir la cuna de la idolatría. Y a veces nosotros, siendo hijos de Dios, nos volvemos idólatras, le volvemos la espalda y sin quererlo comenzamos a idolatrar sistemas y cosas de este mundo. Que tuvo Satanás en su caída y que tienen todos los hijos de la caída, que es el orgullo, que es el creerse más que los demás. Y la Biblia nos enseña a través del apóstol San Pablo que nadie tenga más concepto de sí mismo que es el real. Traducido quiere decir que nadie se crea más de lo que es, de lo que realmente es. Porque Dios rechaza al altivo, mas está con el humilde del corazón. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces Él pone el orgullo para así alejarte de escuchar la palabra de Dios. Colocarte en su sistema para que tú te creas que no puedes bajar de ese sistema. Pero tú tienes un arma poderosa, como dice el Salmo, rompiendo. Aleluya. Al rompimiento de todo el sistema.
voy a hacer rompimiento. Aleluya. Aleluya. A veces el viejo hombre pone en nosotros un corazón tan duro y nos transformamos en siendo creyentes. Duro para creer. Duro para creer en lo que me dice la Escritura. Duro para creer en lo que me enseña la palabra de Dios. Duro para creer en lo que recibo directamente de parte de Dios. Y esa es parte del sistema de este mundo, la incredulidad. Parte del sistema de este mundo es comerte tu fe. Porque tu fe es el arma que tienes para vencer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dile, iglesia, sin fe. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Pero no una fe en cualquier cosa, sino una fe en Dios. Aleluya. Y no en el Dios de este mundo con minúscula. Aleluya. Recuerde siempre ser humilde, porque el orgullo fue el origen de la caída. Su fe, y tuvo que llevar a sacrificar el único hijo de la promesa. Fue difícil para él, porque estaba por hacer un gran rompimiento. Y yo supongo que durante todo el trayecto él miraría a su hijo y diría en su interior: oh Dios, ¿qué es esto? Y cuando su hijo lo mira y le dices: llevas la leña, llevas el cuchillo, padre, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Pero cuando llegó el momento, subió al monte, ató a su hijo, tomó un cuchillo, y Dios produce el rompimiento. Y le dijo: no. Y atrás estaba el cordero de sacrificio. A veces Dios te lleva a situaciones extremas para probar nuestra fe y hacer y ejecutar ahí el rompimiento. Amén. Por eso es fundamental en esta noche, como dice el Salmo, hagamos rompimiento espiritual. Cuando la situación se agrava, hagamos rompimiento espiritual. Hay personas que se resignan a ser perdedores. Yo no me resigno a ser perdedor. No es para mí. Hay personas que se resignan a vivir una vida lamentándose. Yo no. Porque eso no es para mí. ¿Por qué? Porque Dios me hizo para ser cabeza y no cola. Porque los planes de Dios para mí son de bien y no de mal. Amén. Mira, los planes de Dios son de bien y no de mal. ¿Cuánto le dije? Amén. Los planes de Dios para mí son de bien y no. Amén. Y entonces, ni pitón ni francés, ni la falta de fe de este mundo, me van a permitir a mí dejar de adorar a Dios, dejar de confiar en Dios y ejecutar rompimiento en mi vida. En medio de situaciones difíciles, usted tiene el poder para parar todo el sistema, volver como una película todo para atrás y dejar que Dios haga su mejor obra en usted. Amén. Su mejor obra en usted. ¿Cuánto lo creen? Amén. Créalo, porque es verdad. Amén. Yo no predico nada que no haya experimentado en mi vida. Créalo. Créalo, porque es verdad. Es así. Y va a llegar el día del rompimiento de este mundo. Muchos le dicen el fin. Y va a llegar el día en que todo el sistema que está ahora gimiendo con dolor de parto, el momento, esperando el momento de ser liberado, que se va a romper. Dios va a ejecutar el rompimiento general sobre este mundo. Amén. Pero antes, Él ejecutará el rompimiento con nosotros. Amén. Cuando esto corruptible, mortal, que se va a pudrir, se transforma en incorruptible e inmortal. Amén. Cuando los cielos se abran solamente para recibirnos a nosotros, y este cuerpo se transforma en glorificado, y su cuerpo se transforma en glorificado, y la iglesia sea arrebatada.
Por eso, tome el arma que Dios le dio en su vida. Comience a regar espiritualmente. Y comience a ejecutar rompimiento sobre el sistema de este mundo que detiene la bendición a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso ahora, haz lo que dice el Salmo, aleluya. En el verso 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Hizo rompimiento, aleluya, hermanos. Lo sacó de situaciones difíciles, lo sacó de sombras de muerte, lo sacó de las tinieblas que te atan. Hizo rompimiento de las prisiones espirituales para que tú vivas libre. Eso tú tienes que hacer ahora en esta noche. Eso tú tienes que hacer aquí cuando nos pongamos de pie y comencemos la ruptura y la liberación de las cadenas que nos atan. Por eso sé consciente que vas en este instante, quizás pequeños minutos que vamos a hacer rompimiento, a mover todo el mundo espiritual. Porque hay un mundo de huestes de maldad, como dice la Escritura, de las regiones celestes. Y vamos a defendernos con el rompimiento espiritual. Porque las armas ya las tenemos. Amén. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos calzado con el apresto del Evangelio de la Paz. Tenemos el yelmo, que es la palabra. Y tenemos la espada, que es el Espíritu. ¿Qué nos detiene? Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Primero vamos a cantarlo bajito. Para que Dios nos muestre de qué hay que hacer rompimiento. Aleluya. A medida que Dios va mostrando, yo voy diciendo, pero no voy a dar nombres.
sacrificio. Vamos a bailar, pero Señor, no corta. No corta ella. Ese vestido está trabajado. El Señor corta ahora la maldad. El Señor corta ahora la maldad. El Señor corta la maldad. ¡Oh, en el nombre de Jesús! En el nombre de Yeshua, ¡sal fuera, demonio! En el nombre todopoderoso, ¡sal fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Que se cuelgan a la pared, así que van empotrados a la pared con rapistán así. Veo algunos libros ahí, pero ahí veo algún objeto, algo que hay ahí. El Señor está liberando esa casa, está liberando ese adorno que está en ese estante. Está cortando ahora, está cortando ahora, está cortando, está cortando ahora la maldad, está cortando ahora la maldad. Ahora, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua, se está rompiendo toda la cadena, se está rompiendo todas las ataduras, se está rompiendo todas las ataduras, las ataduras, las ataduras. Hay una mujer que está poniéndole trabas a otra mujer en el trabajo, a una hermana. Yo te digo en este día que no te va a poner más trabas, dice el Señor. Porque hoy te dio la libertad. Hoy te dio la libertad. ¡Gloria a Dios! Y vas a continuar viviendo en victoria hasta que te jubiles, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria! Hay rompimiento. Hay rompimiento. Hay rompimiento ahora. Hay rompimiento ahora. Hay rompimiento ahora. Hay rompimiento ahora. El Señor le dice al varón de esta iglesia: que se haya convocado.
yo le digo que es pariente de alguien que viene acá. Y tiene un trabajo espiritual en la casa. Aquí a distancia vamos a cortar. Vamos a romper ahora. Vamos a romper ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer rompimiento a la distancia. Rompimiento. También aquí a la distancia rompemos todo trabajo de espiritual, todo ataque, todo demonio que está atacando y destruyendo la salud. Betania de Sousa. Lo cortamos ahora aquí. Ahora lo reprendemos. Y lo cortamos. También cortamos todo el demonio de enfermedad que está atacando al hermano Pablo. Lo cortamos y lo rompemos ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Extiendo la bendición sobre un campo. Que Dios va a guardar todo lo que se haga ahí ahora. Porque va a reprender y a quitar el devorador de ese lugar. Va a quitar la maldad de ese lugar. Y todo va a ser próspero. Va a ser próspero. Próspero ahora. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Cortamos toda la atadura de un joven que lo han sacado de la iglesia. Que lo han retirado de la iglesia. Lo tiene sometido, lo tiene atado, lo tiene endulzado. Cortamos todo el desendulzamiento, todo ese amarre espiritual ahora que lo somete al alcohol y lo declaramos libre. ¡Libre! ¡Libre! ¡Aleluya! El Señor está mostrando, el Señor está mostrando lo que prontamente va a ser el rompimiento. Está rompiendo, va a romper todas esas cosas, todas esas cosas, todas esas cosas, todas esas cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está diciendo a las madres en este día que tienen a sus hijos sometidos al mal, que hagan rompimiento porque van a ser libres. Aleluya. El Señor lo está cortando ahora. Gloria a Dios. Ahora está cortando.
Dios, gloria a Dios. Está cortando la madre, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Satanás ha sido descubierto. ¿Y ahora qué me dices? Es grande el poder de nuestro Dios. Nuestro Adonai es poderoso. El Eterno tiene todo poder. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Aleluya. Que acaban a varios a recibir sanidad esta noche. Oh, aleluya, aleluya. Oh, los que le duelen la espalda, tóquense la espalda. Tóquense la espalda. Poder, poder, ahora cae. Poder cae. Poder cae. Poder cae. Poder cae. La palabra de ciencia de la cervical ahora reciba la fe. Cierre ninguno.
echemos afuera demonios. Diga conmigo, soy libre. Más fuerte. Soy libre. Ah, mire, no se lo cree ni Satanás. ¡Soy libre! Thank you.
Da el micrófono, Kevin. Gloria a tu nombre. Vamos, bien. Glorificando al Señor. En tu casa de oración, amén y amén. Amén. Amén.